Yeah, yeah. Yeah. <fueled> <míscala> vamos ahora a la palabra del Señor, ubique su Biblia y vamos a estudiar el primer libro de la Biblia. Abra su Biblia en Génesis capítulo 2. Estaremos estudiando el versículo 15 hasta el 25 de Génesis capítulo 2. Tenemos por acá a nuestro hermano Pastor Anciano, quien nos va a dar a la lectura de la palabra de Dios. Adelante, Pastor. Dice así en el nombre del Señor Jesucristo. Tomó, pues, Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, mm. de todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo; le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y los trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer. Y no se avergonzaba. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, en esta hora, en este momento, te pido, Señor, que nos bendigas a través de tu palabra. Mira al siervo de Dios, nuestro hermano, el doctor Puerta, dale entendimiento y sabiduría a lo mismo que a todos los que vamos a participar de esta enseñanza. Glorifícate, Señor, de una manera especial. En el nombre de Jesús, amén y amén. Diga conmigo: entrad por sus puertas. Entrad, entrad por, por sus puertas. puertas. Con acciones de gracia. Con acciones de gracia. Por sus atrios. Por sus por sus atrios. atrios. Con alabanza. Con alabanza. alabanza. Alabadle. Alabadle. Reconocer, reconocer que, él bueno, que Él es bueno que para siempre su misericordia, siempre su misericordia y su verdad, y su su verdad, verdad y su por todas las generaciones. generaciones. Amén. Amén. amén y Amén. Y Nosotros amén. comenzamos ayer estudiando, mis amados hermanos, acerca de la creación. Llegamos a la conclusión de que es una obligación que todo Padre. Y la madre enseñen a sus hijos la historia de la creación, la creación bíblica como está escrita en la palabra de Dios. ¿Quién sabe mejor acerca de la eternidad sino nuestro Padre celestial? Antes que le coman el coco a nuestros hijos con filosofías huecas y vacías, es bueno que los preparemos. Que los vacunemos contra la mentira. Que los vacunemos, amados hermanos, con la verdad. Versículo 15 del capítulo 2 dice, diga conmigo. Tomó pues Jehová Dios al hombre. Tomó pues Jehová, Jehová Dios, Dios al hombre. hombre. Estamos en Génesis capítulo 2, versículo 15. ¿Qué más dice? Y lo, y lo puso, puso en el huerto del Edén para, para que, que lo, lo labrara, labrara y, y lo, guardase. lo guardase. El Señor no quiere flojos ni holgazanes. El Señor no quiere gente ociosa. Una vez pasó Jesucristo, y esto lo contó él mismo. Y aquel hombre, amados hermanos, dueño de una hacienda, vio que había un poco de gente ociosa, unos hombres sentados en la plaza tirando piedrita. Y cuando pasó aquel hacendado, les dijo: ¿Por qué estáis aquí ociosos todo el día? Y ellos dijeron: Ah, porque nadie nos ha contratado. Yo leía eso desde niño, pero no tenía una experiencia. Allá en Israel vienen extranjeros de muchas naciones, incluso judíos de Rusia, que no saben el idioma todavía y ellos trabajan en la construcción. Y se sientan, amados hermanos, así en la acera a esperar que vengan vehículos a contratarlos. Y algunos vienen muy temprano en la mañana, ya a las seis, los avispados están sentados ahí en la cerita y vienen y los recogen y se los llevan a trabajar. Si trabajan bien, los vuelven a buscar al mismo día y los contratan para que sigan trabajando. Si son flojos, los despiden a mediodía, vaya, si usted lo que es un flojo. Hermano, y yo me quedaba viendo eso y digo, ahora entiendo lo que dijo el Señor que pasó aquel padre de familia y los vio que estaban ociosos. Vienen algunos a buscar obreros a mediodía, otros a las 3 de la tarde, y a las 5 de la tarde vienen gentes a reclutar trabajadores para que le hagan un trabajo en la tardecita, en la noche. Hermano, el que quiere trabajar no se desanima si no lo han contratado a las 9 de la mañana o al mediodía, no, Señor. Ahí está la gente esperando que alguien venga y se lo lleve para ganar algo y traer a su hogar. Amén. Dice aquí que Jehová tomó al hombre y lo puso en el huerto de el Edén. ¿Para qué lo puso en el huerto del Edén, mi Juan? Para que lo labrara y lo guardase. Para que lo labrara y lo, lo guardase. guardara. Ciertamente nosotros estamos sembrando ya nuestro quinto bosque en Israel. Hemos sembrado cuatro bosques y ahora estamos en el número cinco. Oigan esto. Pero eso no es sembrarlo y ya se acabó todo, no. Ahí hay gente que están cuidando el bosque, que lo están regando, que lo están cultivando, que lo están aporcando, lo están atendiendo durante todo el año. Nosotros plantamos nuestro arbolito y nos venimos. Pero eso no queda abandonado, no, Señor. Por eso esos bosques allá crecen. Ya los judíos han sembrado más de 300 millones de árboles en la Tierra Santa. Es el único país en el mundo que hoy tiene más árboles que hace 100 años. En todos los países la gente corta y corta y corta y corta los árboles van talando, van cortando, van quemando y van acabando con la con la reserva forestal de la tierra. Pero en Israel aman los árboles, así como los niños. No hay dolor más grande para el judío que le quemen sus bosques. Ay eso para ellos, amados hermanos, eso es una tragedia muy grande. Dice la escritura en el versículo 6 Mandó Jehová Dios 16. al hombre, diciendo, ¿cómo le dijo, hermano Benjamín? ¿Cómo le dijo en el versículo 16? De todo árbol del huerto podrás comer. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comeréis. No comerás. ¿Por qué? del día que él comiere, ciertamente morirás. Ciertamente morirás. Hermano, Dios es el verdadero soberano. Dios hace lo que él quiere, porque ¿quién puede mandar a Dios? Él es el soberano, el supremo. Nadie puede compararse con papá Dios. Puso al hombre en el huerto para que lo labrara y para que lo cuidara, y había dentro del huerto un árbol que se llama el árbol de la ciencia, del, del bien, bien y, del y del mal. Estaba también otro árbol que lo veremos más adelante, es el árbol de la vida. Pero el Señor le digo, de todos los árboles podrás comer, incluso del árbol de la vida. Pero del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás. Porque el día que de él comiere, de morirá. no morirás. Hay dos tipos de muerte. Muerte significa separación. Cuando el alma se separa del cuerpo, la persona ha muerto físicamente. Y cuando el espíritu se separa de Dios, ha muerto espiritualmente. Aquí Dios se estaba refiriendo a la muerte. Espiritual, separación espiritual. Desde que el hombre, amados hermanos, pecó, quedó separado de la presencia de Dios. Gracias a Dios por Jesucristo, que nos unió de nuevo. Con nuestro Creador. Por eso dice la Biblia que no hay otro nombre debajo del cielo. Dado, dado a los hombres, hombres en que quien podamos ser, ser salvos. Solo Cristo salva. Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre. Sino no por, por mí. Sino mí. por mí. Jesucristo es el único eslabón que nos une otra vez. A Dios. Amén. Versículo 18. Y dijo Jehová Dios. como dijo Jehová Dios en el versículo 18? No, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. No. Es bueno que el hombre esté solo. Solo. Le haré ayuda idónea. Preocupado por eso, amados hermanos. Después de orar por muchos años, el Señor nos dio la solución contra la soledad. Aquí dice que no es bueno que el hombre, que, esté, el, solo. El, el hombre esté, solo. esté solo. ¿Y qué me dices acerca de la mujer? Bueno, tampoco. Tampoco. Mucho menos. Si no, si no es bueno que el hombre esté solo, tampoco es bueno, no, es bueno que la mujer esté solo. Que la mujer esté sola. Fíjese la preocupación de Dios por el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. Yo sé lo que es la soledad. Yo pasé por una soledad espantosa y yo me arrodillaba al lado de mi cama y le decía, Señor, necesito una compañera. Dame una compañera, Señor. Yo no quiero vivir solo. Necesito mi mujer y se reconcilió con el Señor, mi Olfa, que se había entregado al Señor a los siete años. Y se reconcilió con el Señor. Y, ay, hermano, yo le metí el ojo, yo le dije, esta es la tipa. Ajá. No les voy a contar hoy los detalles, pero otro día sí les voy a contar los detalles. Hermano, gracias al Señor. Una de las cosas que yo he visto aquí en Guanare, es que el que viene solo sale acompañado. Sale acompañado porque aquí, aquí las mujeres no son tontas. Aquí las mujeres, hermano, ellas saben que nacieron para tener marido y los hombres aquí pues para tener mujer. Es muy raro encontrar un guanareño aquí de 50 años solo. Eso, eso no existe porque aquí la mujer aquí tiene una respuesta. Si se acerca el hombre con buenas intenciones, y le propone, ella dice, si usted quiere, quiere, quiero casarme contigo, si usted quiere, vamos a casarnos, si usted quiere, si usted quiere la respuesta de ella, facilita, aquí la mujer no le pone mucho periquito a la gente, que Dios bendiga a las guanareñas, a ven, la, verdad, ven, la ven. verdad es que son bien avispadas. Mientras que en otras partes la gente anda puliéndose las uñas, aquí no, aquí la guanareña raja leña, prende un fogón, hace una arepa, cocina, lava y pare, muchachos. Gracias Uy, al Señor. Y son 17. Y, a... y los que faltan, dice el <laughs> Señor. Analfa. Dijo Dios, oigan esto, hermano, conmigo, diga conmigo, no es bueno. No, no es bueno. bueno. Que el, hombre esté, solo. Que el, el hombre, hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, lo contrario es bueno. de bueno, ¿qué es lo contrario de bueno? Vamos a ver hermano anciano, ¿qué es lo contrario de bueno? Lo malo, lo malo, lo malo, es malo que el hombre esté solo. Aquí tenemos un jovencito evangelista que viene de Varina, es el hermano Michael, hermano Michael, Michael Cova, hermano Michael. ¿Qué entiende usted en el versículo 18? Vamos a ver, léalo y usted me explica el versículo 18, porque usted es un joven, vamos a ver. ¿Qué entiende usted en el 18? Amén. Dice, y dijo Jehová, Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Bueno, aquí nos dice la palabra del pastor Puertas, Dios miró que eh, había creado a los animales en pareja. Dios hizo a cada, a cada animal eh, su ayuda, su pareja. Al, al toro le hizo la vaca. Al conejo le hizo la coneja. Y dice que Dios mira al hombre y dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. Entonces se ha comprobado que el hombre solo le falta como que ese complemento que es la mujer. Científicamente el hombre tiene 20, 23 costillas y la mujer tiene 24. Es por la costilla que Dios sacó del, del lado izquierdo y formó una mujer de la costilla. Así es que, eh, como dijo el hermano Henry también por la pregunta suya, no es bueno que el hombre esté solo ni que la mujer esté sola. Así que a la edad propicia, a la madurez necesaria, es bueno que el hombre eh, se case, tenga su, eh, dijo el apóstol Pablo, cada quien tenga su propia esposa en santidad y honor. Amén. Que toda la gloria sea para el Señor. Para cada hombre tiene Dios una mujer Así en es. el mundo. Y hay hombres que se ponen a soñar, hermano, con bromas extraterrestres. Había un tipo aquí en Venezuela que él soñaba con casarse con una rubia. Madre. Y se fue de aquí para los Estados Unidos a buscar una rubia. Pero chicos, ¿qué tiene la rubia que no tenga la morena? Que el Señor reprenda al diablo. Se fue a Estados Unidos a buscar una rubia. Pues encontró una tremenda rubia. Esa broma parecía una guitarra. Hermano, él salió de noche a ver si encontraba una rubia y la encontró una tremenda rubia y bueno no sabía mucho el inglés pero él le enseñaba y tal y que si yo le hice ¿Eh? y ella le dijo claro que sí hermano y resulta que la, la rubia estaba facilita 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 él se fue a probar la rubia pero bueno usted sabe lo que se puede hacer la rubia amados hermanos lee one moment se sacó un ojo, se sacó la plancha de arriba, la plancha de abajo, se sacó de aquí, hermano, eran bromas postizas, se sacó la cadera era postiza y resulta que era un para... un bicho raro. No era una mujer. Era otra cosa. Que el Señor reprenda al diablo, hermano. Habiendo tantas mujeres alrededor, ¿por qué tienes tú que irte a buscar una rubia? ¿por qué tienes que irte a buscar? no, es que yo me quiero casar con una pelirrojo y resulta que se carga, casa con una pelirrojo pero no, no son pelos de verdad sino una peluca <coughs> o son pintados que el Señor reprenda al diablo Amén. a mí me llama mucho la atención cuando Moisés llegó al pie del monte sinaí. y hay un pozo que está todavía se llama el pozo de Getro y habían unas muchachas allí que vinieron a sacar agua, eran ocho muchachas, hermano, y él las ayudó a sacar el agua, y, y pero rapidito sacaron el agua. Y cuando llegaron las muchachas, el papá le preguntó, ¿y por qué vinieron hoy tan temprano? No, es que vino un hombre por ahí, un egipcio, y, y nos ayudó. ¿Y dónde está ese hombre? ¿Por qué lo dejaron ir? ¡Corran a buscar! Y fueron a, a buscar el hombre. Cuando vino el hombre diligente, un hombre tan diligente, tan trabajador, inmediatamente el padre de familia le dijo, quédate con nosotros, tú eres extranjero, si no tienes familia no, quédate aquí con nosotros, escoge. Entre las ocho hijas mías, cuál quieres para que sea tu mujer, escoge. Seguramente que él vio cuál era la más diligente, porque lo mejor, joven que me estás oyendo, lo mejor para buscar mujer. No es la que tenga la nariz puyúa, ni los senos grandotes como una vaca holten, ni que tenga la cinturita finita, la cinturita, como, como si fuera. Vispa. ¿Ah? Como una avispa. Como una avispa. No, como no, 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 hermano, eso no funciona. Y que tenga los ojos así, las pestañas, No, eso no funciona, hermano. A usted le interesa que sea una mujer diligente, una mujer trabajadora, que no hable demasiado, que haga más con las manos que con la lengua. Es. Esa mujer trabajadora es la mejor del mundo para ti, porque esa te va a cuidar los hijos. No te pongas a estar buscando pelirroja, porque te puedes llevar un tremendo chasco. Dice la escritura en el versículo 19: Diga conmigo, Jehová Dios formó pues de la tierra. Jehová Dios formó pues de la, la tierra. tierra toda bestia del campo. Toda, toda bestia, bestia del campo, campo. Toda ave de los cielos. Toda, toda ave de los, de los cielos, cielos. Y trajo a Adán. Y la trajo a Adán. Para que viese cómo la sabía de llamar. Para que, para viese, que viese cómo las había la de, de, de llamar. Todo lo que Adán llamó a los animales. Animales. Y oh, todo lo que Adán, adán llamó, llamó a los animales, animales, ese es su nombre. Ese es su nombre. El nombre que Adán le puso a cada animal, ese es su nombre. Al burro lo llamó burra. burro, y a la burra, burra, burra. al caballo, 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 y a la yegua, yegua, yegua. Puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos. ¿Cómo llamó al perico? perico? Perico, perico, a la guacamaya, guacamaya, al tucán. tucán, al conejo, conejo, al cachicamo, cachicamo, al morrocoy, morrocoy. Dice, puso Adán nombre a todas las bestias y aves de los cielos y a todo ganado del campo. Diga conmigo más para Adán. Más para Adán. Se halló, no, no sea, sea yo. yo. ¿Qué fue lo que no se halló para Adán? Ayuda, ayuda idónea ayuda para ayuda él, idónea. Una vez, amados hermanos, en un mapa mundi, yo me puse a buscar a dónde estaba el huerto de El Edén. Si ustedes leen detalladamente, dice la escritura, amados hermanos, el versículo 13, oiga bien. Dice: El nombre del segundo es Gion. El nombre del. Ese es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Heidekel. Y este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. O sea que está bien ubicado el lugar donde estuvo el huerto del Edén. El huerto del Edén, amados hermanos, no es una imaginación que inventó algún escritor, un novelista. Ah, yo voy a hablar acerca de un fulano huerto. No, 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 eso está bien ubicado. Dice, salía de Edén un río para regar el huerto. Y de allí se repartía en cuatro brazos. Oiga bien, de ese río salían cuatro brazos. Ustedes han oído hablar muchísimo acerca del río Éufrates. Ese es uno de los brazos que salen de este canal principal. El nombre del río era Pizón. ¿Cómo se llamaba? Y eh, se llama el río. ¿Cómo se bizón, llama? Bizón. El río Guanare está corriendo desde que Dios hizo la tierra. Los ríos no nacen, los ríos están allí. El río Orinoco está desde que Dios hizo la tierra. No es que los ríos van apareciendo. ¡Ay, apareció el río Amazonas! No, no, no. El río Amazonas está donde está desde que Dios hizo la tierra. Así es. El océano Atlántico está donde está desde que Dios hizo la tierra. El océano pacífico, el océano Índico, el mar negro, el mar mediterráneo, todo eso, amados hermanos, está donde Dios lo puso. Nadie va a agarrar una cucharilla para mover el océano Atlántico y lo voy a poner para acá. No, nada, ahí está donde Dios los colocó. Y aquí están los nombres de los cuatro ríos: del río principal que se llama Pisón, y ahí está el Pisón. Salían cuatro ríos. Y uno de los ríos que salen de allí es el río Éufrates. Todo eso queda, amados hermanos, en esa región, en esa región al norte de Siria. Ahí está todo, 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 todo. Pero lo más interesante es que Dios se dio cuenta que el hombre estaba solo. ¿Por qué lo hizo solo? Hay un propósito en todo esto, para que el hombre, al sentir la soledad, Hermano, entienda que está incompleto. Entienda que necesita una ayuda idónea. Con esa preocupación divina, después de orar y orar mucho tiempo, le dije, Señor, ¿cómo podemos resolver el problema de la soledad? Hay cantidades de hombres solos que se están secando. Yo tengo un amigo que es ciego. Y ese amigo vive por aquí hacia, hacia el suroeste de Guanare. Lo llaman José Luis, el cieguito de oro. Y yo tengo preocupación, yo quiero casar al ciego, rápido, yo quiero ver los hijos del ciego, pero el ciego parece que está un poquito espantado, está cobardado como el ganado, ese ganado grande que se espanta de su propia sombra. Estoy orando al Señor para que le dé su compañera. Que la gloria sea para el Señor. Amén. Nos dio el Señor la solución del problema con la página solos y sola. El asunto es que José Luis no se ha metido en la página. Ay, por eso es que no se ha casado todavía. No ha agarrado, hermano, porque cuando la gente entra, la... y no es mal parecido José Luis, vamos a hacerle propaganda a José Luis. José Luis claro. es inteligentísimo, tiene una tremenda misión, ya hizo la casa pastoral con jacuzzi. El jacuzzi es una piscinita eléctrica que se mueve en las aguas y le da masaje en la barriga a la ¡Gulia! gente. Dichosa la mujer que se case con José Luis. Viene <laughs> hasta, hasta, hasta jacuzzi. Mira, vivía ahí en la piscina la mujer. <laughs> Ay, Dios mío, ya va a aparecer una rana. Pues. <risa> <risa> que Dios bendiga, mi hermano José Luis. Hermano y hermana, no es bueno que el hombre esté solo. Mire. Si el Señor me dice, te quedan dos días de vida, bueno, por un lado predico el Evangelio y por otro lado digo, hombre, ore al Señor, escoja a su mujer, mujer, escoge a tu marido, no tienes que estar buscando pelirroja en Estados Unidos, allí en la congregación está tu compañera, búscala más diligente. Bebe el agua de tu misma Meta su, su fotografía uh. dentro de la página y pronto tendremos muchísimos nietos. Por miles y miles de nietos dentro de la obra. ¿Por qué tanto temor? ¿Por qué vivir espantado, hipócritamente, aparentando lo que no somos? Usted necesita una mujer y ella necesita un marido. Que Dios le bendiga. Yeah. 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 Dios, gloria Dios, Dios